a los institutos de 30% de los que terminan la educación secundaria, ¿no? Uh-huh. Imagínate que del 100% de los estudiantes que inician la primaria, solamente el 60% logra terminar el sexto grado de primaria, ¿no? Un 40% ya no sigue sus estudios por diferentes motivos. De este 60%, según las estadísticas que tiene la región, solamente un 30% logra terminar la secundaria, ¿no? Entonces, de este 30% se convierte el 100% de los estudiantes que egresan de la secundaria, y de ese 100% solamente el 30% logran ingresar a instituciones educativas, ¿no? Es por eso que, si tú te das cuenta en el boletín informativo que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para la región Cajamarca, tenemos menos de 51 mil profesionales en la región Cajamarca, de 1.069.000 electores, ¿no? Imagínate que eso equivale al menos del 5%, ¿no? Entonces, por eso que del 100% de los estudiantes que de inicial, primaria y secundaria, solamente menos del 8% logran estudios superiores, y ahí hay que crearles herramientas para que los jóvenes sean útiles a la sociedad y también salgan con un oficio para poder conseguir un empleo, ¿no? Mire, estas cifras que usted nos da definitivamente nos deben preocupar, por un lado, porque esa deserción escolar que hay en el camino desde inicial, primaria, secundaria y superior, evidentemente es bastante alta en el Perú. Pero mientras los que van a secundaria van quedándose en el camino un gran porcentaje de adolescentes, luego de la secundaria egresan y van quedándose en el camino con secundaria también un gran número de jóvenes, claro, ¿verdad? Y no tienen acceso. ¿Por qué? Porque la educación en el Perú, digamos, en la norma, supuestamente es gratuita y todos deben acceder, pero eso no es cierto. O sea, la educación lamentablemente es cara en el Perú. Por eso es que mucha gente necesita una ayuda. Y qué bueno que usted haya puesto, digamos, los ojos ahí. ¿Para qué? ¿Para ayudarlos? ¿De qué manera, cree usted? Mira, un modelo de educación por alternancia tenemos en Chirinos, por ejemplo. Y creemos que eso debe replicarse no solamente en Chirinos, sino en toda la región, en las ciudades también, donde 15 días el joven va al aula a estudiar la parte teórica y 15 días aplica el conocimiento en la finca o en la chacra, ¿no? Ya sea en el café, crianza de animales menores, gallinas, cerdos o la ganadería, o otra actividad que el joven tenga visión, ¿no? En la ciudad igual, ¿por qué no tener docentes capacitados en temas de emprendedurismo donde se le impulse al joven a ser creador, ¿no? Y pueda poner su propio negocio cuando sale, y también tener conocimientos para que, de no lograr poner su negocio, pueda conseguir un empleo fácilmente, ¿no? Y para eso tenemos que trabajar fuerte en esto con la educación técnica productiva, lo que era antes el ex agropecuario, ¿no? Que ahora ya desapareció, en Chota teníamos el Politécnico. Entonces tenemos que hacer una reingeniería en cuanto a la educación, hacerlo atractiva para que el joven sigue estudiando su secundaria, ¿no? Si nosotros hacemos alternativa a la secundaria, yo estoy seguro que la deserción escolar va a ser mucho menor, ¿no? Y digamos que en ese aspecto el Estado, por el momento, sí está presente, pero con muchas deficiencias. Exactamente. Por el momento el Estado tiene un montón de deficiencias en cuanto a educación, pero yo creo que debemos poner políticas claras para que la mayoría de nuestra ciudadanía sea beneficiada y sirva al Estado. O sea, que ahí definitivamente va usted a promover de que el Estado haga inversión, digamos, en los jóvenes, en los adolescentes que no tuvieron la oportunidad de seguir estudiando y ser profesionales. Y seguramente en muchos otros que, siendo profesionales, no tienen alternativas de trabajo. Sí, mira, yo he trabajado en cooperativas, por ejemplo, y ahí hemos tenido programas de capacitación para jóvenes que no tienen la oportunidad de ir a una institución pública, en convenio con la UGEL, con el Instituto San Agustín, también con el CEPRO José Gras, y hemos logrado certificar jóvenes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Gabriel Lorenzo en el Valle Chunchuca, Anaí de San José del Alto y de San Ignacio, en jóvenes que no tuvieron la oportunidad de continuar sus estudios después que terminaron la secundaria, pero a través de estos programas en convenio con
con las instituciones públicas logramos de que estos jóvenes sigan estudiando, ¿no? Y hay unos jóvenes que no solamente se quedaron ahí, continuaron, ¿no? Algunos han estudiado Derecho, otros han estudiado Civil, se les abre la mentalidad, ¿no? ¿Está enfocado entonces usted en establecer propuestas o leyes a favor de los jóvenes, a favor de aquellos que definitivamente necesitan oportunidad de trabajo y de estudio, lógicamente, para seguir superándose? Sí. Qué bueno. Otro tema, otra propuesta. Bueno, otra propuesta que tenemos es gestionar una propuesta de ley de importancia nacional también para que se implementen los institutos de investigación y transferencia tecnológica para la agricultura y la ganadería, ¿no? ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, en el tema de café, que es un producto bandera acá en la región y que beneficia a más de 70.000 familias entre Jaén y San Ignacio, es necesario hacer investigación para tener un banco de semilla para la parte baja, media y alta, ¿no? Entonces, y también que sean resistentes a plagas y enfermedades, ¿no? Ahora hay investigaciones que se puede hacer in vitro y donde se puede producir miles de plantones de variedades de buena calidad, ¿no? Eso tenemos que hacerlo a través del laboratorio. Una vez que tenemos excelentes o buenos plantones de calidad, tanto en tasa y resistente a plagas y enfermedades, recién podríamos difundirlo a las cooperativas, a los productores, para que mejoren la productividad y la calidad del café. ¿Cómo le llama usted? ¿Institutos de...? Instituto de Investigación e Innovación y Transferencia Tecnológica. Eso no solo va a beneficiar entonces para Cajamarca, sino a todas las zonas donde son, digamos, productores de café. Claro, es para todo. El ámbito agrario. Es una propuesta que no solamente beneficia a la región Cajamarca, sino a todo el país, ¿no? En el Perú tenemos 4 millones de sacos de producción anual, que significa un 2.7% con respecto a la producción mundial. Cajamarca tiene 1 millón de sacos aproximadamente de producción. Entonces, tenemos que tener un instituto que se dedica a la investigación y al fortalecimiento de capacidades a los técnicos para que vayan con un solo mensaje. ¿Y es un instituto técnico que propone usted o de qué nivel? Es un instituto de investigación e innovación y transferencia tecnológica, ¿no? Para que haya innovación tiene que haber necesariamente investigación y eso no está habiendo, ¿no? Falta ahora eso. Falta eso, lo que era antes el INEA. El INEA no cumple eso. No está cumpliendo. En todo caso, al INEA hay que repotenciarlo, pero con propuestas claras que beneficie al sector, ¿no? Actualmente tenemos, por ejemplo, el CITE Café con Huancaruna, pero eso, Huancaruna no va a trabajar para los pequeños productores. Es privado, además. Entonces, si financiamos o si le damos la oportunidad al privado, ¿por qué no darle la oportunidad a los pequeños productores? Promover como Estado. Claro, promover como Estado, como una política de importancia nacional, porque si nosotros mejoramos la agricultura, la ganadería, vamos a mejorar la dinámica económica del sector. ¿Y eso en qué vamos a ver nosotros las mejoras? Mayor empleo indirectamente al transportista, a los restaurantes, a las bodegas, de tal manera que... Sí, la economía se dinamiza y se mejora, ¿no? Y se mejora. Porque lógicamente se beneficia el agricultor, se beneficia la familia, hay más compras, hay más negocios y eso está demostrado, ¿no? Está demostrado. En cuanto hay mejor producción, pues definitivamente también los comerciantes se benefician porque hay mayores ventas. Igual en la ganadería, ¿no? Exactamente, igual la ganadería, que está tan abandonada por mucho tiempo. Mira, en la ganadería, tú conoces, por ejemplo, que hace años la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza hizo la transferencia embrionaria y tenemos ya una vaca de sangre pura, ¿no? Entonces, si nosotros queremos mejorar, por ejemplo, el tema lechero en la parte alta y en la región Cajamarca, que es una ganadera, ¿por qué no tener una propuesta de ley de importancia nacional y una política pública que tengamos un laboratorio para la producción de embriones tanto para carne como para leche y poder llegar a nuestra producción ganadera, ¿no? Y eso yo creo que ayuda también al mejoramiento económico de los ganaderos, ¿no? Y el ganadero tendría, digamos, mejores condiciones económicas con ello, ¿verdad? Exactamente. Porque el Estado va a ayudarlo, va a apoyarlo. Hoy se hace medianamente y creo que con muchas limitaciones, ¿verdad? Sí, efectivamente, mira, el Estado se ha olvidado de estas políticas públicas para la agricultura y la ganadería. Entonces, por eso es que queremos llevar propuestas para que beneficien a las grandes mayorías. No es posible, por ejemplo, que el proyecto Olmos va a beneficiar 43.000 hectáreas. Sin embargo, 38.000 hectáreas está en manos de la gran empresa. De los poderosos. 5.000 hectáreas para los pequeños productores, sin embargo, no cuentan con agua para
para regar, ¿no? Entonces, ¿por qué no trabajar también políticas que ayuden a los pequeños productores? Y ahí estamos, exacto, llevando propuestas que son directamente para beneficiar a ellos, ¿no? Qué bueno. Digamos que sus propuestas están enfocadas mayormente al sector agrario. Y en ese contexto, digamos, en mayor cantidad, por lo que veo ahora, son temas importantes que involucra a jóvenes, que involucra a agricultores, a ganaderos, a productores cafetaleros y al resto en general. Y no solo enfocadas en la realidad local de Jaén o de Cajamarca, sino que esto involucre a nivel nacional, como para que sea una ley no dirigida a un grupo, sino a la mayoría de la población que necesita, ¿no? Una última propuesta, por favor, por hoy, porque entiendo que tendrá otras importantes. Otra propuesta muy importante para la juventud emprendedora y también para la ciudadanía en general, para jóvenes técnicos, universitarios, que no tienen oportunidades de hacer empresa, vamos a llevar una propuesta de ley para crear un fondo semilla para la gente emprendedora y pueda tener un capital inicio para generar empresa, para generar la microempresa, ¿no? ¿Fondo semilla? Fondo ¿Qué semilla. Es eso? O sea, ¿plata? Dinero para que los jóvenes emprendedores puedan iniciar su propio negocio y a la vez generar empleo para más peruanos. O sea, ¿no? Aquellos que ya tienen una carrera técnica. No solamente que tengan carrera técnica, sino tenemos en la población gente emprendedora que tiene buenas ideas de negocio, pero que no tienen los recursos para... No tienen financiamiento. Para el financiamiento, para iniciar. Entonces, esta propuesta está caminada ahí. Y también tiene que hacerse a través de una evaluación técnica, económica, y que sea socialmente rentable y a la vez genere empleo para más ciudadanos, ¿no? Porque creemos que es la única fuente y la única forma de generar empleo, porque las instituciones públicas ahora han colapsado con tanto trabajador, y el empleo que se tiene actualmente es un empleo temporal y que no ayuda muchas veces a mejorar la institución, porque los trabajadores que entran por 2-3 meses son inestables, y al haber una inestabilidad ellos están buscando a dónde van a ir después de 2 meses a trabajar, ¿no? Y por lo tanto no rinden al 100% en su puesto de trabajo. Perfecto. En términos generales, sus propuestas se ven, digamos, brillantes. Sin embargo, ¿usted ha analizado la parte legal? ¿Se puede proponer todo esto que usted plantea? Yo estoy seguro que sí se puede, porque por ejemplo tenemos el ProCompite, que no está cumpliendo con lo que debe ser. Además de eso, tiene sus limitaciones, que solamente las regiones pueden utilizar un 10% de su presupuesto público, y eso limita al ampliar la frontera empresarial, ¿no? Pero también está consciente usted que al llegar al Congreso de la República, si la gente le da el voto, pues va a encontrar ahí un sector duro, bien difícil de romper, que puedan apoyar esas propuestas que usted hace, porque de todos modos va a colisionar con los grandes exportadores de agrícolas del Perú, ¿no? Sí, mira, yo estoy seguro. Las leyes hoy en día están hechas para los grandes agricultores, para los grandes exportadores. Y si usted va con una propuesta para los pequeños productores, que es la mayoría en el Perú, obviamente que le van a salir en mancha a decirle: oiga, ¿y usted qué le pasa? Yo estoy seguro que va a haber limitaciones a nivel de Congreso, porque hay muchos lobistas que van a ingresar seguramente, que empresas que financian a candidatos para que lleguen al poder y después defiendan sus intereses, ¿no? Uno de ellos es la Confiet, que sí, tenemos pues pruebas que ha financiado a candidatos, y es por eso que nosotros vamos a llevar propuestas firmes y vamos a luchar para que esas propuestas se hagan realidad. Vamos a estar luchando férreamente desde que ingresemos para que estas propuestas beneficien a las grandes mayorías, y no como el Congreso, que hemos tenido un Congreso que ha beneficiado a la Confiet, a las minerías. Imagínate que las mineras en los dos últimos años, 2000 anteriores, 2016 y 2017, han tenido beneficios tributarios enormes. Enormes, por ejemplo, devoluciones de los IGBs. Sin embargo, si un empresario del Perú pone su negocio, tiene que pagar el IGB y no le devuelve. Si un agricultor se va a comprar una motosierra, una carretilla, le cobran el IGB y nunca le devuelven. Pero sin embargo, a las mineras se le ha devuelto en los... En 2017, por ejemplo, el 2017... Perdón. Tiene las cifras ahí. Tengo acá las cifras, por ejemplo. El 2016 se recaudó 4.307.000 soles de impuesto a la renta. Sin embargo, la devolución fue mucho mayor, 5.889.000. Fue una recaudación negativa de la minería para el Estado. En el 2018, a nivel de 2017, Perú, a nivel del Perú, será 5.000 millones. Sí, en el 2017
6.144 millones que se le devolvió a la minería. Así. Imagínate una recaudación negativa para el Estado. Sin embargo, al empresario nacional no se le da esos mismos facilidades. Y que esas son las leyes, pe. Entonces, es la constitución de Fujimori. Ahí tenemos que legislar para que esta y las leyes de los congresistas de la minería de turno sea cambiada, ¿no? Y actualmente, imagínate, en Bamamarca tenemos zonas contaminadas por la minería del río Yaucano. Muy contaminadas, claro. Hay como 300 poblados que no recuerdo los nombres, pero que ahora ya está contaminada el agua de consumo humano. Sí, pues. ¿Y qué está haciendo la minería? Llevando agua en botellas para que los pobladores puedan cocinar su alimento. Y el gobierno no les devuelve la plata de los peruanos por contaminar nuestros ríos. Imagínate. Es ahí tenemos que hacer modificaciones a esta ley para que se beneficie a la población y no se siga perjudicando la salud del pueblo. ¿Apoyaría usted una propuesta de cambio de constitución, por ejemplo? Que muchos lo están planteando. Claro, vamos a apoyar esa propuesta de cambio de constitución. Para poder hacer esos cambios. Para poder hacer esos cambios. Definitivamente. Pero no siempre hacer el cambio de esta ley antiminera necesita hacer un cambio de constitución. Porque podría haber otro camino, entonces. Claro, podría haber otros caminos para modificar ciertas normas que no están ayudando al crecimiento económico del país, sino que están beneficiando a la gran empresa y al sector minero, ¿no? Perfecto. Mi estimado Hans Troyes Delgado, muchos éxitos en su campaña. Vamos a seguir convocándolo para seguir hablando, lógicamente, de las propuestas, ahondando un poco más en estos puntos que son importantes para la población. Un mensaje final por esta entrevista, por hoy, a la población. Muchísimas gracias, Juan. Y desde acá queremos invocar a la población de Jaén y de la región Cajamarca que este 26 de enero marquen la palana de Acción Popular y escriban el número 1 y estaremos para defender los intereses del pueblo. Perfecto, muchas gracias. Hans Troyes Delgado, candidato de Acción Popular con el número 1 en la región Cajamarca representando a Jaén, estuvo aquí en nuestro bloque Visión Electoral.